Universidad Técnica de Machala. Consejos para autores. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de las cápsulas audiovisuales Consejos para Autores, una iniciativa que lidera la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy veremos el uso de la oración en la redacción académica. A continuación tenemos algunos tips. Por ejemplo, se da predominio de oraciones simples, aquellas con un solo predicado. También tenemos el predominio de oraciones en voz activa, donde el sujeto realiza, mas no recibe la acción del verbo. Asimismo, tenemos un predominio de oraciones de estructura convencional, que refiere a sujeto más verbo más complemento, y la presencia minoritaria de oraciones compuestas, aquellas formadas por dos o más oraciones simples. Finalmente, tenemos un párrafo formado por tres o cuatro oraciones que componen una sola idea. A continuación, tenemos un ejemplo sobre el uso de oraciones en la redacción académica. El texto dice así: la maternidad es un concepto complejo que ha tenido transformaciones a lo largo de la historia. Una noción que suele acompañar el concepto de maternidad es la de instinto maternal. Según indican algunas autoras, se relaciona con la condición biológica de ser mujer, la consideración de que la naturaleza femenina radica en una biología. El instinto maternal y el amor maternal son valorizados entonces como la esencia de la mujer. En este párrafo tenemos una estructura convencional que es igual a sujeto más verbo más complemento. Un párrafo con cuatro oraciones y un párrafo con una sola idea general, que es el instinto y el amor maternal, han sido presentados como parte de la condición biológica de la mujer. Recuerden entonces, amigos y amigas, utilizar oraciones simples, una y sola idea y párrafos que aglutinen de tres a cuatro oraciones simples. Esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales institucionales y recuerden acompañarnos en una próxima emisión de Consejos para Autores. Muchas gracias por su atención.